Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme dónde estabas tú. He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo the whole crew there, we thought. What's going on? How nice of you, crew. Oops. Well, that's just my sheet. Sticking over. Great. Good job, David. David, can you see? Come on. Push, push. David, can you see that one? You're just using it right now. Okay. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad, y te puedo decir que es difícil estar allí, y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer, pero ve. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo. Y si todavía hoy estoy aquí.
Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité. Pero ¿de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más. Y cada rechazo fue alimentando el gigante que hay dentro. Esa fe que no puede matar. Aún estoy aquí, más fuerte que nunca. Y todo esto se debe a que he puesto mi confianza en aquel que me llamó y que su respaldo me prometió. Y nunca estaba solo. Porque tengo
So what I learned from my accident is just that really anything is possible as long as you have people praying for you, or if you're just in prayer about it, and as long as it's what God has in plan for you, and you set your mind to it, then you'll be able to do whatever you want.